Gotzone Sagardui, sailburua, osasun kontuan eta koronavirusaren inguruko eraginak utzi duen egoerari buruz bere azken azalpenak ezagutzeko. Eta horrekin batera, gaur ez egunen naturalen nazioarteko eguna da, eta Arantza Tapia sailburua ere gurekin da. Ba, gune horiek gure ekosisteman duten garrantziaz hitz egiteko, eta gaurko gobernu batzordean bere arloarekin zer ikusia duen beste gai bat aurkezteko. Lehenengo eta behin Arantzari emango diot hitza, gaur onartutako gaien artetik bat da Bikaintek programari buruzkoa. Programa honek Euskadiko enpresetako ikerkuntza eta garapen proiektuetarako doktoreak eta doktore gai industrialak kontratatzeko eta prestatzeko aukera ematen du. El Consejo de Gobierno de esta mañana ha aprobado una orden del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que regula las bases del programa Bikaintek para la contratación de personal doctorando y la realización de nuevos doctorados industriales en proyectos de I+D en empresas vascas. Por la importancia que la orden tiene para el departamento, pues hemos estimado oportuno que sea la propia consejera quien lo presente. Arantza. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, egunon guztioi. Eta Zupiria sailburuak aipatzen zuen bezala, Bikaintek programaren oinarriak nolakoak izango dian onartu ditugu gaur, eta guretzako bereziki garrantzitsua da, ze benetan ikerketa gure enpresetara eraman behar baldin badugu, ikerketa nola egiten dan eta metodologia ondo eramango duen norbait bertan egon behar da. Eta horretarako programa berezi bat jarri dugu martxan. Alde batetikan, kontratatzen dira enpresetan edo enpresetako IGE unitateetan, doktoreak diren pertsonak, eta horretarako aurten aurre ikusten dugu 45 pertsona kontratatuko direla, eta beste alde batetikan sustatzen da doktorego industrialak egiteko aukera. Hau da, dagoeneko goimailako hezkuntza bukatu duten ikasleak doktoretzan sar daitezen, baino enpresei lotutako proiektuekin. Eta beraz, bultzatzen dugu hori, ikerketa enpresetan egitea. Zentzu horretan, 25-30 pertsona kontratatuko dira bigarren mota honetan, hau da, doktoregoa egiteko. Titulu hori ez da bakarrikan titulu bat izatea, baizik eta metodologia bat aurrera eramatea eta ikerketako beste herrialdetan erabiltzen dian metodoak eta aukerak aztertzeko eta ondo egina izateko. Badakizue baita ere, gure zientzia eta teknologia planean eta gure zientzia eta teknologia neurtzeko metodologiaen artean dagoela baita ere, ikerketa nola transferitzen dan enpresetara. Hau da, nola eramaten dan, ez bakarrikan nola garatzen dan unibertsitateetan edo zentroteknologikoetan, baizik eta emaitza horiek nola eramaten dian industriara. Eta programa honek hain zuzen ere horretara bideratzen du gure lana. Kontatu, 2018-2019 urtean programa honek izan dituen emaitzekin alboratuta, gorantza goazela. Lehendabiziko urtean, hau da 2018, izan genituen 29 pertsona programa bakoitzan, hau da, doktoretza egiten eta beste 29 dagoeneko bukatuta zeudenak. 2019 urtean 41 pertsona izan dira doktoretza bukatuta zutenak eta 24 doktorego tesia egiten. Eta 20. Urtean, naiz eta urte zaila izan dan, beste 40 pertsona kontratatu dira doktoregoa zutenak eta 20 ari dira doktoretza egiten. Jakin, programa honetan 5.600.000 euro bideratzen diala eta kontratuak direla 3 urtetakoak doktoreentzako, hau da bukatuta dutenentzako eta doktorego tesia egiten ari direnentzat kontratua 4 urtekoa izango da. Zergatikan, unibertsitatean orokorrean kontatzen delako epe hori behar dela tesia bukatu ahal izateko. Bueno, el programa Bikaintek comentaba facilitará la contratación de más de 70 personas en 2 programas distintos o en 2 formatos distintos, vamos a decir, dentro del mismo programa.
El objetivo principal del Gobierno en este caso es que se produzca un aumento de la I+D en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido empresarial, y para ello hace falta que además, además de la voluntad de financiarlo, existan personas que entiendan el proceso de I+D, de la metodología de cómo se desarrolla, de cómo se desarrolla en otros países, y para eso requerimos contratar personas que ya han elaborado esa metodología, que son doctores y que pueden facilitar esa comprensión de cómo hay que llevar adelante la I+D. Y, por tanto, lo que facilitamos es la contratación de personas doctoras en el tejido productivo, en el tejido industrial, bien en la propia empresa o en sus unidades de I+D. Y, por otra parte, un segundo modo de intentar producir esa transferencia hacia la industria es la de facilitar la realización de tesis doctorales de carácter industrial. Se desarrollan en la universidad, en centros tecnológicos, pero siempre bajo un proyecto industrial con una metodología más dedicada a esa transferencia de la I+D y con un proyecto que son las empresas las que lo definen. Más o menos prevemos que vamos a contratar 45 personas que ya son doctoras, con unos contratos de 3 años de duración, y entre 25 y 30 personas para realizar la tesis doctoral. En este caso son contratos de 4 años de duración, porque pretendemos asociarnos y tratar de fomentar ese trabajo en los periodos que se definen en el ámbito universitario, que son la realización de tesis en 4 años. Por tanto, queremos aumentar la competitividad industrial y ayudarles a que también la I+D no se realice solamente a través de contratos directos, sino que tengamos personas incorporadas, bien formadas, trabajando en ese tipo de proyectos. Vamos a dedicar a este programa 5.600.000 euros y, por hacer un pequeño análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, en el año 2018 se contrataron 29 personas en cada una de las dos modalidades. En el año 2019 pasaron a contratarse 40 personas en la primera, 42 en la primera de las modalidades, es decir, en la de título de doctor, y 24 personas realizaron la tesis doctoral. Todavía la están realizando. Y en el año 2020, a pesar de ser un año complicado, fueron 41 personas contratadas con el título de doctor y 20 personas se encuentran realizando la tesis doctoral. Por tanto, creo que es un programa que está siendo muy bien aceptado y que queremos continuar impulsando, porque realmente necesitamos poder medir esa transferencia de tecnología hacia nuestro tejido productivo y las personas son la mejor manera de poder realizar esa transferencia. Bigarrenik aipatu baita ere, Zupiria sailburuak aipatzen zuen bezala, gaur ezegunen mundu eguna dala, eta nazioarte mailan ezeguneak babesteko Ramsar izeneko hitzarmenaren sinaduraren omenez ospatzen dala egun hau, gaur, otsailak 2. Euskadin 508 ezegune ditugu, bereziki espazio ikaragarriak eta oso ezagutza gutxi duguna espazio hoietaz, eta Ramsar zerrenda horretan hain zuzen 6 ditugu. 6 horiek dira Urdaibai, Laguardiako Urmaelak, Txingudi, Salburua, Ulibarri Ganboa eta Gesaltza Añana. Ikusgarriak dira eta askotan ez gera konturatzen benetan ze aberastasun daukagun gure herrian. Eta utziko diguzue bideo txiki bat jartzen konturatzeko ze motatako guneak ditugun eta ze babes behar dugun gune hoietarako. Eta bideoa ikusten dezuen bitartean iritzoa zaizue jarraitzen dugu. Aipatzen nun 6 gune ditugula guztira Ramsar gune honetan sartuta daudenak, 1.685 hektarea dira guztira, eta espazio berezi hoietan biodibertsitatearen kontserbazioa nekazaritza jarduerarekin eta erabilera publikoarekin
primeran uztartzen dira politika horiek. Beraz, posible da eta jarraitu behar dugu horrekin. Guztiak guretzako balio handiko ekosistemak dira, bi gauzen gatikan. Alde batetikan gizarteari ekartzen dizkioten zerbitzuen gatikan, eta beste alde batetikan eginkizun hidrologikoak ere badituztelako, besteak beste akuiferoen karga, edo baita ere uholdeak ematen direnean nolabait gune horiek eteten dituzte uholdea horiek handiagoak izatea. Eta guretzako 2030-era begira, garapen jasangarrirako helburuekin bat etorriz, bultzada bat eman behar diogu gune horiei, eta kontserbazio naturalaren aldeko apostu sendoa egiten dugu, krisialditik ateratzeko eta susperraldi bat erresilentziaren elementu gisa kontutan izan dezagun. Zentzu horretan, Next Generation proiektu horietan, Txingudiko eta Urdaibaiko ezeguneak kontutan izan ditugu, eta hiru ardatz nagusi kontutan izan ditugu. Natura ondarearen ezagutza hobetzea, alde batetikan, bigarrenikan biodibertsitatea kontserbatzea eta haren balioa nabarmentzea, eta hirugarrenikan natura balio handiko ekosistemak eta habitatak nolabait lehenestea. Horretarako, hor daukazue informazio guztia eta kontutan izan ditugu aurrera eramango ditugun proiektuak eta aurrekontu bat martxan jarri diogu baita ere. Bereziki Txingudin eta Urdaibaiko gune horretan. Comentaba que hoy es el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la firma del convenio Ramsar. Y en ese convenio aparecen 6 de los humedales, de los 508 zonas humedales que tenemos en Euskadi, 6 aparecen en ese convenio, están consideradas como de relevancia internacional. Y son las de Urdaibai, Lagunas de La Guardia, Txingudi, Salburua, Uribarri-Gamboa y Salinas de Añana. Creo que tenemos que darnos cuenta de que precisamente esos humedales son unos espacios muy relevantes desde el punto de vista de protección de la biodiversidad, de su conservación, y en los que hemos conseguido que esa conservación y esa protección de la biodiversidad sea posible de llevarla a cabo de una forma completamente o en perfecta armonía con la actividad agraria y con el uso público de ambas zonas. Son para nosotros ecosistemas de gran valor, por el servicio que realizan a las personas, a la sociedad en general, pero también, por ejemplo, por sus funciones hidrológicas, tanto en lo que se refiere a la recarga de acuíferos como en su actuación ante periodos o determinados aspectos relacionados con el freno en las inundaciones. En el horizonte 2030 y de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a poner en marcha una estrategia de impulso a todo lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad y los vamos a utilizar además, apostamos porque esa conservación del medio natural y de la biodiversidad actúen como elemento de resiliencia en la recuperación de la crisis. Y por eso hemos planteado desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que los humedales de Txingudi y de Urdaibai sean parte de los proyectos Next Generation. Articulamos la actuación alrededor de 3 ejes, que son la mejora del conocimiento del patrimonio natural, la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la restauración de esos ecosistemas y, en tercer lugar, considerar que esos ecosistemas y hábitats de alto valor natural los tenemos que trabajar de forma adecuada para restaurarlos y llevarlos a una posición lo mejor posible. Por tanto, en ese sentido, hemos planteado una serie de actuaciones importantes en Urdaibai y en Txingudi que pueden ser consideradas, además, como parte de ese mecanismo de recuperación y resiliencia de Europa. Por tanto, no es solo proteger, esa biodiversidad y esa diversidad biológica que tenemos en Euskadi, sino que queremos garantizar para cada zona húmeda, para cada humedal, la conservación de sus valores naturales, productivos y científico-culturales, posibilitar la mejora, la recuperación y rehabilitación del medio natural en zonas que estén degradadas, y establecer líneas de acción que nos permitan revalorizar esos recursos naturales.
Insisto, creemos que además de conservarlos y protegerlos, tenemos que utilizarlos como parte de ese mecanismo de recuperación y resiliencia planteado por la propia Unión Europea. Tenere aldetik besterik ez, eskerrik asko. Bestalde, gobernu kontseiluak ontzat eman du, segurtasun sailak aurkeztuta, turbina bikoitzeko helikoptero berri bat errentan hartzeko prozedura. Ertzaintzak zaintza eta erreskate unitatean erabiltzeko da errentan hartu nahi den helikoptero hau. Unitate honek igaz, 215 erreskate jarduera egin behar izan zituen, gehienak 184 mendian. Eta gehientzuenetan erabili zuen helikopteroa, bai bilaketa lanetarako eta bai zaurituak osasun zentruetara eramateko. En el año 2016, el Departamento de Seguridad solicitó un informe para evaluar el nivel de uso y operatividad de los dos helicópteros con los que cuenta la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, y así determinar cuál sería el número idóneo de máquinas con las que debería contar esta flota dependiente del Departamento de Seguridad. La recomendación experta fue la de contar con un helicóptero más y la de arrendar este helicóptero, un helicóptero de tamaño medio, para la realización de tareas de vigilancia y rescate que lleva a cabo la unidad específica para estas tareas y que el año pasado, por ejemplo, realizó un total de 215 rescates, 194 de los cuales se desarrollaron en zonas montañosas. Con este arrendamiento, además de modernizar y reforzar la flota, se mejorará la eficacia de los rescates y también se prestará apoyo a otros cometidos como la vigilancia de tráfico, la evaluación de daños en caso de inundaciones, desprendimientos u otros fenómenos naturales, así como también las tareas de apoyo a labores policiales. Gobernuaren gaurko oneritziarekin martxan jarriko du espediente hau segurtasun sailak. Errenta kontratua 2026 bitartekoa izango da eta aurregi ikusitako errenta ordainketa urtero 2,8 milioi eurotakoa izango da. Con la autorización de la tramitación del expediente se accederá al arrendamiento de un helicóptero por un valor de 14,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 60 meses desde finales de este año hasta finales de 2026. Eta orain gotzone sagarduri emango diot hitza, gaur gobernu kontseiluan COVID-aren inguruan egin dizkigun azalpenak aurkeztu ditzan zuen aurrean. Nahi duzunean, gotzone. Eskerrik asko, zerburu. Beti bezala, Euskadiko bilakaera epidemiologikoaren berri emango dizuet. Ditugun azken datuak honela labur biltzen direlarik. 13.184 froga diagnostiko egin ziren atzo, eta horietatik 908 positiboak izan ziren. 112 Araban, Bizkaian 527, 249 Gipuzkoan, eta 10 beste erkidego edo jatorri batzuetatkoak. Durante la jornada de ayer se realizaron 13.184 pruebas diagnósticas, de las que 908 resultaron positivas, 112 en Araba, 527 en Vizcaya, 259 en Gipuzkoa y 10 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días sigue ascendiendo, pero hoy se sitúa en 667,65 por 100.000 habitantes. Es cierto que todavía la fase es ascendente en la curva, pero comenzamos a observar una ralentización en los incrementos del número de contagios. De hecho, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, ha disminuido. Hoy este índice es de 1 en Euskadi. Pero les pido prudencia. Es un momento de gran incertidumbre para hacer predicciones sobre la evolución, por lo que se debe de mantener muy alerta y muy prudente cualquier consideración al respecto. Además, no podemos perder de vista que el aumento en el número de contagios debidos a la variante británica podría provocar incrementos significativos en la incidencia. En estos momentos nos constan
109 casos de cepa britanika. Baina ziurtzia eskatzen dizuet. Ziurgabetasun handiko unea da evoluzioaren iragarpenak egiteko eta beraz guzti zuhurrak izan behar gara. Ezin dugu ahaztu gainera aldaera britaniarra hor dagoela. Momentu honetan 109 kasu konfirmatu ditugu. Por otra parte, si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial, observamos que el número de personas ingresadas tanto en planta como en las UCIs ha experimentado un aumento importante, como veníamos advirtiendo en las últimas semanas. Bestalde, coronavirusak asistentzia eremuan duen eraginari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu Osakidetzan naiz ziun ospitaleratuak dauden pertsona kopurua gorakada garrantzitsua izan dutela. La media de ingresos hospitalarios de la última semana es de unos 80 ingresos diarios, situándose ya en más de 670 camas, alrededor del 15% del total de camas ocupadas. En la UCI tenemos 38 pacientes más en la última semana, con 10 ingresos de media al día en estas unidades de críticos. Tenemos más de 160 pacientes, superando el pico de la segunda ola, que fue de 146 pacientes. Como ya les he dicho en varias ocasiones, cada contagio tiene su impacto posterior en el ámbito asistencial. Es por eso que, según evolucionen los contagios comunitarios, podemos esperar un incremento de ingresos hospitalarios en una semana y en las UCIs en 10-14 días. Todo hace pensar que tendremos un febrero intenso en nuestros centros de asistencia. En paralelo, continuamos con la campaña de vacunación. Ayer recibimos una nueva remesa de vacunas, 16.380 dosis de Pfizer y 2.200 dosis de Moderna. Txertaketari dagokionez, Euskadik aurrera jarraitzen du txertaketa prozesuan. Hasieratik diseinatutako estrategiaren arabera, beti bigarren dosia bermatuz. Atzo, Pfizer txertuaren 16.380 dosi jaso genituen, eta Modernari dagokionez 2.200. Puedo decir que en Euskadi han recibido la primera dosis 45.883 personas. Por otro lado, 14.657 personas han recibido la segunda dosis. En lo que a la plantilla de Osakidetza se refiere, 11.616 profesionales ya han recibido la primera dosis y 169 de estos han obtenido la segunda. Esto significa que el 27,67% de los profesionales de Osakidetza han recibido la vacuna. O dicho de otra manera, más de uno de cada cuatro profesionales de Osakidetza ya han recibido la primera dosis. Osakidetzako 11.616 langilek jaso dute lehen dosia eta 169ek bigarrena. Hau da, Osakidetzako langile laurdenak baino gehiago jaso dute txertoa. Esta semana seguimos dando cumplimiento al calendario de vacunación, administrando la segunda dosis en el ámbito sociosanitario y continuaremos administrando la primera dosis al personal sanitario de primera línea de Osakidetza. Dicho todo esto, no me queda sino insistir en la necesidad de cumplir con las medidas de protección. Está en nuestras manos frenar la expansión de la pandemia. Aste honetan, txertaketa egutegia betetzen jarraituko dugu. Bigarren dosia eremu soziosanitarioan bermatuz eta lehen dosia Osakidetzako lehen mailako osasun langilei ematen jarraituz. Agustia esan da, babes neurria betetzeko beharra azpimarratu besterik ez aigeratzen. Gure esku dago, está en nuestras manos. Eskerrik asko eta zuen esanetara. Zure esanetara gaude, erantzuteko. Hemendik ez da ikusten norkitza egiten duen. Nik ezagutu zaitu ustez, baina agian Arantxak eta Gotzonek ez. Jaso, beso, mesedez. Ha comentado que hay 169 sanitarios que tienen...
quería saber cómo era esto posible, porque la campaña de vacunación de los sanitarios en México empezó a mediados de enero y todavía no se habría superado ese umbral de 21 días de la primera y la segunda dosis. ¿Quiénes son estos sanitarios? Estos sanitarios son equipos que estaban fundamentalmente en los grupos de vacunación en el ámbito residencial y de personas mayores, como ustedes bien saben, sobre todo cuando las dosis recibidas se contaban en 5 viales por seguridad y la sexta dosis se obtenían en todos aquellos viales que fuera posible, en algunas ocasiones, y esto ya lo hemos comentado en más de otras, es imposible exactamente tener el número de personas a vacunar o incluso en el ámbito de las personas mayores que éstas se encuentren en condiciones de recibir las dosis que estaban previstas. Por lo tanto, esas dosis residuales, esas dosis son las que luego se han ido administrando, como ven, en un número muy pequeño entre el personal de Osakidecha. Sí, ha hablado de la vacunación en Osakidecha, pero ¿qué criterios se está siguiendo para la vacunación del personal sanitario en la sanidad privada? ¿Ha empezado ya? ¿Se va a empezar? No, en la sanidad privada por el momento no hemos empezado la vacunación. Lo que hemos establecido ya es contacto con las clínicas privadas, por ejemplo, para conocer e ir determinando el personal de primera línea que trabaja en las mismas. Cuando finalicemos el proceso de vacunación de la primera línea de profesionales en Osakidecha, iniciaremos el proceso de vacunación de esa primera línea en la asistencia privada. ¿Consideran que a finales de febrero cumplirán con los objetivos que se habían marcado para este mes y si ya están preparando el dispositivo, porque supongo que será complejo, de lo que es la siguiente fase de vacunación? Efectivamente, usted lo ha dicho, no es un dispositivo sencillo y además estamos a las puertas, esperemos, de poder contar con una nueva vacuna. Cada una de las vacunas lleva sus especificidades, tanto en su administración como en los grupos a los que van dirigidas. Todo ello es lo que va a hacer un poco depender cuál pueda ser el calendario exacto de administración y, por lo tanto, la llegada a los distintos grupos priorizados. Si existe una priorización, y esa es la que vamos a mantener, y por eso vamos dando pasos para tenerlo preparado en el momento que podamos disponer de dosis suficientes. Aipatu duzu ralentizazio bat edo eman dela, baina zur jokatu behar dela. Madrilen adibidez, neurriak arintzearen aldeko apustua egiten du bertako presidentea. Hemen datorren astean edo labiren bilera baten atarian egon gaitezke. Neurriak zorroztu beharra egongo da, eutxi beharra edo arindu daitezke. Ba, gure ustez, badakizue egunero jarraitzen diogula pandemiari eta bere bilakaerari, zuk aipatu bezala datorren astean, baina aste honetan ere komisio teknikoa, labiren komisio teknikoa batu egiten da eta ikusten du zein dan bilakaera hau. Gaur egun ditugun datuekin, oraindik zuhurtzia deitzen dugu eta zuhurtzia handia esan daiteke badagoela horrelako moteltasun bat, baina ikusi beharko dugu urrengo egunetan datuek zer erakusten digute. Beraz, momentuz nik esango nukeena ditugun neurriak berrezkoak direla eta mantendu egin behar ditugula. Ikusiko dugu ea haien eragina urrengo egunetan nahikoa dan ikusten goazen. Itxaron, beraz. El gobierno vasco, ¿cómo puede explicar el gobierno vasco a los hosteleros que aquí esté cerrada la hostelería y en Madrid, por ejemplo, con una incidencia acumulada muchísimo más elevada que esté la hostelería abierta? ¿Qué pasa? ¿Hay diferencias de criterios? ¿El virus en Madrid funciona de otra manera? A los tres miembros de la mesa, cualquiera puede contestar con los tres. Yo lo que le puedo decir es que ustedes conocen cuál es la forma en la cual adoptamos las medidas en Euskadi. Lo hacemos desde un consejo técnico que hace un análisis diario de cuál es el desarrollo de la pandemia, cuál está siendo su índice de contacto, cuál es la situación asistencial de nuestro sistema, cuáles son las tasas acumuladas y desde ahí es donde establecemos las medidas más adecuadas para el momento. Con todo el respeto a otras comunidades, nosotros lo que tratamos es siempre de adoptar aquellas que son más
adecuadas, más convenientes para la realidad y el momento que Euskadi vive. Volviendo un momento a la vacunación, teniendo en cuenta el ritmo que lleva la vacunación y los problemas que han surgido, sobre todo con el suministro de dosis, ¿el gobierno vasco mantiene su objetivo de llegar a la inmunidad de grupo para junio o va a reprogramar esos objetivos? El gobierno vasco lo que hará será planificar que las dosis que estén disponibles se puedan administrar lo antes posible, de la manera más eficiente y más ordenada posible. No es posible establecer en este momento ningún otro calendario, dado que no conocemos cuál va a ser realmente ni el ritmo ni la cantidad de las dosis que vayamos a recibir, de las por el momento solo dos vacunas, esperemos pronto una tercera. Ese objetivo de llegar a la inmunidad de grupo en junio? Lo que se trata es de llegar a esa inmunidad de grupo cuanto antes. ¿Cuándo se podrá llegar? Cuando el número de dosis disponibles así lo permita. Su administración es lo que le puedo asegurar que nosotros haremos con la mayor de las celeridades. No sé si, volviendo un poco al tema de, las diferencias entre Euskadi y Madrid con el tema de la hostelería, no sé si van a mantener reuniones con los hosteleros para explicarles estas diferencias que hay, porque me imagino que habrá muchos hosteleros ya enfadados precisamente por esto, porque no entienden muy bien que aquí se esté con la presión bajada, con lo que eso supone para la economía, cuando en otras comunidades autónomas se permiten que estén abiertos y encima incluso se estén planteando relajar las medidas restrictivas. Bueno, nosotros les hemos insistido, creo que en ocasiones, desde pues prácticamente desde hace un año, que estábamos realizando un seguimiento permanente de la situación de la enfermedad en Euskadi, pero también hemos hecho y estamos haciendo y seguiremos haciendo un seguimiento exhaustivo de cuál es la situación de la pandemia en el mundo y especialmente en los estados que nos rodean, ¿no? Y estamos viendo que la mayor parte de ellos, teniendo tasas de contagio más bajas de las que pueda tener España, Madrid o Euskadi, están adoptando medidas en algunos casos más severas, ¿no?, de las que se ven en la capital de España. Por lo tanto, continuaremos realizando ese seguimiento diario de los datos de contagios y de transmisión de la enfermedad y, de acuerdo a los informes técnicos que recibamos, iremos adoptando nuestras normas y nuestras medidas a esa situación. Bueno, creo que la consejera de Salud ha explicado perfectamente cuál es el procedimiento, ¿no?, de adopción de medidas en el ABI. El Gobierno seguirá realizando ese seguimiento diario de los datos epidemiológicos. Seguiremos atendiendo las indicaciones que nos realice el Comité Técnico del ABI y, en función de la evolución de esos datos, iremos adoptando las medidas necesarias, ¿no? Creo que en un momento bueno como este, que tiene aspectos delicados, ¿no?, sobre todo en lo que tienen que ver con la asistencia por la presión, con asistencia hospitalaria o la presión en las UCIs, es conveniente que recordemos que la única forma de hacer frente a esta situación sanitaria es que los índices de contagio desciendan de forma notable. Todavía están lejos, está lejos ese objetivo de llegar a los 50 o 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días, a esas incidencias acumuladas. Por lo tanto, nos queda todavía mucho camino por delante. Creemos que contamos con las medidas adecuadas. Sabemos que en otros momentos estas medidas nos han permitido revertir la situación. Somos conscientes de que la mejor garantía de que podamos avanzar adecuadamente es su cumplimiento y creemos, como dice la consejera permanentemente, que es el momento de recordarnos a todos y a todas que debemos cumplir esas normas que están en vigor porque se han demostrado como la forma más eficiente de hacer frente a la transmisión de la enfermedad y a su contagio. Yo quería plantear una, la de
si se ha evaluado en el Consejo de Gobierno la actuación de la Ertzaintza ayer, la agresión sufrida por un delegado sindical, y otra, si el Gobierno va a tomar algún tipo de medidas con respecto al Condado de Treviño y la decisión de la Junta de Castilla y León de instar al Ayuntamiento de Treviño a cumplir el decreto de limitación de actividad que plantea la Junta de Castilla y León. Bueno, lehenengo puntu hori dagokionez, Josu Erkoreka segurtasun sailburu eta lehendakari ordeak adierazi digu eta azaldu digu berak duen informazioa atzo ezkerraldean gertatutako istilu hoiei eta izan zen zaurituari buruz jakinarazi digu dakizuen bezala Ertzaintzak ikerketa prozesu bat hasi duela bere baitan jakiteko batetik nola gertatu zen zauritutako ordezkari sindikal horren zauri egoera hori eta bestetik aztertzeko Ertzaintzak erabili zituen prozedurak bat datu zen bere jokabide arauetan erabakita eta ezarrita dagoenarekin. Dakizuen bezala harremanetan ipini zen atzo Comisiones Obreraseko idazkari nagusiarekin, lehendakariak gauza bera egin zuen Espainia mailako Comisiones Obreraseko idazkari nagusi den Sordo Jaunarekin, baita Lule García Andrearekin ere, eta Jaurlaritzak espero du lehenbailen bere osasun egoerak onera egitea. Efectivamente, el consejero de Seguridad y vicelehendakari Josu Erkoreka nos ha dado cuenta del procedimiento de investigación que se ha abierto en el seno de la Ertzaintza para intentar aclarar los hechos que ayer ocurrieron en torno a una instalación industrial de la margen izquierda y para intentar aclarar también las lesiones que sufrió un representante sindical en medio de los enfrentamientos que se produjeron entre algunos trabajadores y la Ertzaintza. La Ertzaintza es una policía democrática que cuenta con sus procedimientos y sus normas para definir en cada caso y en cada estadio una proporcionalidad en el uso de su fuerza y como medida democrática se realiza esta investigación para ver si la actuación ha sido adecuada a las normas que tiene establecidas. También nos ha comentado el consejero que se puso en contacto con la secretaria general de Comisiones Obreras. El Lehendakari también nos ha comentado que hizo otro tanto y que también habló con el secretario general de Comisiones Obreras de España, el señor Unai Sordo. Y bueno, esperamos que la persona que haya resultado herida pues, se encuentre lo mejor posible y se pueda recuperar de sus heridas. Con respecto a la segunda cuestión, bueno, el Gobierno es consciente de esta situación que se ha creado en torno al Condado de Treviño y creemos que la única forma de abordar esta cuestión es mediante el diálogo interinstitucional y es lo que nos proponemos hacer. Treviñoko gaiari dagokionez, bueno, Jaurlaritzak ikusten du ze egoera sortu den, Treviñoko herrietan arau ezberdinen aplikazioak sortutako egoera honetan. Orduan uste dugu, egoera honi aurre egiteko modu bakarra dela, erakundeen arteko interlokuzioa eta elkarrizketa egoera hau alik eta azkarren gainditzeko. Bueno, sí ha habido ocasiones anteriores en las que no ha habido ninguna disputa o ningún conflicto, ¿no?, en torno a esta cuestión. Pues vamos a ver si somos capaces de encauzarlo nuevamente con normalidad. Se dice en la Junta de Castilla y León que son medidas de salud pública. Al contrario que la característica en el exterior del estado de alerta, que si cayó un enclave se podría excluir. Pero estas no se puede excluir el enclave porque son medidas de salud pública. Bueno, entiendo la dificultad de la situación, entiendo también el malestar de los habitantes del condado de Treviño, pero creo que lo mejor que podemos hacer es recurrir al diálogo interinstitucional para resolver esta cuestión. Es que de verdad, es que no se ve ni que se abran los labios, es como... Quería preguntarle por la situación... La semana pasada dio datos de algunos hospitales que estaban cancelando actividad programada, no sé si puede actualizar, si hay alguno más en los que se esté cancelando.
cancelando las operaciones por la tarde. También si se está necesitando recurrir a derivaciones a la sanidad privada o hospitalizaciones a domicilio para aligerar la cifra de ingresados. Y finalmente nos gustaría si tienen datos de casos activos. Voy a empezar por el final. El número de casos activos en estos momentos es de 9.270. Respecto a la atención asistencial, atención sanitaria, tenemos que decir, por un lado, y hay que hablar claramente de ello, que en Euskadi la asistencia sanitaria está garantizada. Osakidetza seguirá atendiendo, como lo está haciendo, a toda persona que lo necesite todos los días. Sí, es cierto que la situación está tensionada en estos momentos. Hemos dado datos sobre el número de hospitalizaciones, sobre la ocupación de las UCIs. También en la atención primaria hay un incremento de consultas y esto lo que puede requerirnos es una priorización de los recursos, atendiendo siempre a lo urgente y tratando de reprogramar aquello que no tenga esa urgencia. Es cierto que algunos de nuestros hospitales, como Basurto, Cruces, Galdácano, o el UA o Donostia, que son quienes tienen la situación más tensionada, Zumárraga, pueden estar reprogramando parte, que no toda, parte de su actividad, fundamentalmente en el ámbito quirúrgico. Respecto a la colaboración con las privadas, con la red privada, es una colaboración permanente entre Osakidetza y la red privada de Euskadi. Esto ha existido siempre, en todo momento. Nos mantenemos en esa colaboración. Ya tenemos contemplados dentro del plan de contingencia el momento en el que pudiéramos requerir de un incremento de esa colaboración ordinaria y si así llegara, pues así lo haríamos. En cualquier caso, como les digo, lo que sí hay que dejar bien claro es que la asistencia sanitaria en Euskadi sigue estando garantizada para el conjunto de la población. A mí me gustaría preguntarle a la consejera Tapia sobre la situación en algunas empresas estos días, dos cuestiones. La primera, ante este aluvión de despidos o anuncios de despidos masivos, ¿podemos estar ya ante esa situación que se había anunciado de destrucción de empleo una vez que pasa ya el colchón de los ERTES? ¿Hemos llegado ya a esa situación? Y una segunda cuestión, los sindicatos le piden más contundencia con las empresas. ¿Puede hacer el Gobierno vasco algo más? ¿Va a hacer algo más? Bueno, en primer lugar, señalar que precisamente los ERTEs se han alargado hasta finales de mayo. Por tanto, todavía no estamos en esa situación. Y precisamente hoy la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo nos comentaba los datos del desempleo y los datos de empleo. Y precisamente es la industria y la construcción la que todavía está generando empleo y la que está manteniendo los niveles más adecuados. Por tanto, nos encontramos en situaciones difíciles. En algunas de las empresas de las que estamos hablando son anuncios, como usted decía, que ya vienen de lejos, son provocados por la situación de los mercados, desde luego, y hay un elemento muy relevante que se acordó el pasado miércoles, es decir, no hace una semana todavía, en la mesa de diálogo social, donde se adoptó el acuerdo de poner en marcha un plan piloto para la recualificación y la reinserción laboral de esas personas que quedan en desempleo. Se inicia o se adoptó la decisión de iniciar ese trabajo con el sector del metal, pero desde luego estas empresas de las que estamos hablando pueden ser algunos de los elementos críticos sobre los cuales empezar a trabajar. Esas personas pueden ser algunas de las personas con las que se pueda empezar a trabajar. Y no tenemos que olvidar que siempre apelamos a algo que creo que lo tenemos que recordar siempre, y es que en este tipo de situaciones tiene que darse el máximo acuerdo entre la parte de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores que están representando precisamente a todo el colectivo y la parte de la empresa, la dirección y la propiedad. De tal manera que
si se tiene que poner en marcha algún tipo de ERE, sea de la forma menos traumática posible y se busquen todo tipo de herramientas y todo tipo de soluciones alternativas que permitan que ese ERE, en caso de ser necesario, sea el mínimo posible. Creo que todavía hay camino, hay formas de trabajar y hay maneras de buscar esas soluciones. Pero esas soluciones pasan, insisto, por un trabajo conjunto entre la parte de los representantes de los trabajadores y la parte de la empresa. El Gobierno vasco, como siempre, está dispuesto a actuar de mediador si así se lo solicitan ambas partes. Bueno, enpresarekin honekin eta besteekin harremana zuzena da eta ez bakarrik zuzena, baizik eta mantentzen dugu egunean kasik esango genuke. 150 pertsona hiek aipatzen ditugu enpresa berak abendu inguruan aipatzen zituen datuak. Eta berriro esan nahi dut, nik uste dut oraindikan enpresak badaukala tartea eta langileen ordezkariek ere badutela tartea elkarrizketa bidez, martxan jarri dan ere hori, alik eta txikiena izateko eta alternatiba desberdinak bilatu ahal izateko. Zentzu horretan gogoratzen nuen baita ere aurreko astean elkarrizketa sozialaren mai horretan adostu zela zerbait oso garrantzitsua dena eta da sindikatuak eta baita ere enpresa guztiek elkarrekin lan egitea zertarako nolabait langabezian gelditzen diran pertsona horiek berkualifikatzeko eta berriro ere enpresa desberdinetan beren lana berreskuratzeko aukera izateko. Eta plan o proiektu pilotu bezala erabaki zen metaleko sektorearekin hastea. Baina noski aipatzen ditugun enpresa horiek aeronautika sektorekoak edo tuboen ingurukoak eta metala dira gainea, aukera izan daitezkela baita ere proiektu pilotu horiek zabaltzeko eta berraztertzeko eta martxan jartzeko. Eta aipatzen nuen baita ere gaur lehendakari orde bigarrenak eta enplegu sailburuak aipatzen ziguela goizean langabezi datak aipatzen zituenean odatuak barkatu nolabait industria eta eraikuntza ari direla oraindikan ere enplegua sortzen eta nolabait langabezi tasa mantentzen. Beraz, nik uste dut badagoela aukera eta jarraitu behar dugula lanean oso egoera komplikatua dela jakinikan. Eta pandemiak gehiago eragiten duen neurrian industriak ere eta gure langabezi tasak sufritu egiten duela, baina datu hon bezala, pandemia pixka bat atzera egiten duenean, industriak orokorrean mundu mailan egiten duelako eta gure enplegua baita ere gorantza joaten dela. Beraz, nik uste dut osasuna arlotikan ere zaintzen baldin baditugu gure buruak eta zaintzen baldin badugu gure egoera, egoera ekonomikoak ere hobera egingo duela. Baina badaude tresnak eta nik uste dut lan hori elkarrekin egin behar degula. Dice que las empresas deben explorar y las plantillas ese mínimo impacto de los ajustes, si es que hay que hacerlo, ¿lo están haciendo las empresas? ¿Están llegando a donde pueden llegar o están llegando demasiado rápido al despido? Bueno, yo creo que el caso particular de cada empresa es diferente, pero también le voy a decir que me consta que las empresas están haciendo un esfuerzo por plantear diferentes tipos de alternativas que consigan que esos ERES sean los mínimos posibles. Siempre existen dificultades y la situación de contratación mundial, está sufriendo mucho. Por tanto, hay posibilidades de hacerlo y lo que en este momento apelamos a ambas partes es para que exploren todos y cada uno de los caminos posibles, todos y cada uno de ellos. Y algunos son complicados, pero entre que uno pueda, por ejemplo, acumular una serie de horas en una bolsa y las puede recuperar cuando la situación de contratación aumente en la empresa, quizá no sea la salida ideal, pero ante un despido creo que puede ser una alternativa a explorar. Por tanto, hay formas, hay modos y lo que apelamos al sector empresarial, pero también a los representantes de los trabajadores, es que busquen
y que traten de encontrar un camino intermedio para que el desempleo no se cebe en Euskadi y consigamos mantener unos niveles de empleo suficientes para que en el momento en que la pandemia pues afloje un poco y consigamos salir de esta situación, nuestro tejido empresarial esté preparado para asumir todos los retos que tiene por delante. Volviendo un momentillo a la campaña de vacunación, ha dicho antes la consejera que las siguientes fases dependerán un poco el dispositivo, la disponibilidad de las dosis y sobre todo de las especificidades de las diferentes vacunas. ¿Pero tiene previsto el Departamento de Salud solapar la vacunación de sanitarios con mayores de 80 años? Antes lo que yo le refería era que era difícil establecer un calendario de vacunación no sabiendo cuál iba a ser el ritmo de entrega de las vacunas y además hay otro componente más que es las características de la vacuna de AstraZeneca una vez que ésta inicie su comercialización y su distribución. Habrá que esperar a conocer cuáles son las indicaciones como hemos hecho con el resto de las vacunas que están en estos momentos administrándose, la de Pfizer y la de Moderna. A la vista de la información que tenemos en estos momentos, hay que determinar primero si la vacuna de AstraZeneca va a estar indicada para el conjunto de la población o va a tener una indicación concreta para un rango de edad de la misma. Lo que sí le puedo decir es que se continúa trabajando en la estrategia de priorización, tanto a nivel nacional, en la que se establece que el siguiente grupo a ir incorporando al proceso de vacunación serían las personas mayores de 80 años y que, por supuesto, nosotros vamos preparando ese dispositivo para cuando tengamos las vacunas, si es menester, lo podamos también iniciar. Zerbitzua bermatuta dagoela Euskadin, baina aurrez programatutako hainbat jarduera zenbait jarduera. Zer da zehazki kasu hauetan atzeratzen ari? Larriak izaten ez diren interbentzioak gehien bat izaten dira, eta horri egiten duguna da lehentasuna eman premiarik handiena daukanari. Kasu guztietan erabiltzen dugu irizpide berdina. El Gobierno de La Rioja nos pidió respiradores y monitores de constantes y les hemos facilitado los que nos han solicitado en las diversas ocasiones. Fue en un primer momento, si no recuerdo mal, 15 respiradores y 11 monitores de constantes y creo que el viernes a última hora nos pidieron otros 10 monitores de constantes. A aquello que nosotros podamos ayudarles, como no puede ser de otra manera, estamos a su disposición. Y además podemos garantizar que podemos hacer eso con total seguridad de que nuestro servicio se mantendrá debidamente con las infraestructuras necesarias, debidamente dotado al respecto. Respecto al número de UCIs que están en estos momentos disponibles, pues tendría que ir a hacer la cuenta a la tabla total de disponibilidad. Lo que sí le puedo decir que tenemos en estos momentos ocupadas 154 camas y que hemos tenido una reducción de 6 desde el día de ayer, de 6 pacientes desde el día de ayer hasta hoy en lo que se refiere a datos COVID. Y tenemos una capacidad total en estos momentos habilitada de 343 camas para el conjunto de las UCIs de Euskadi. Horas, pues personas como Antonio Ortuzar
han apuntado concretamente a jóvenes relacionados con Bildu. No sé si el Departamento de Seguridad tiene constancia de que esos disturbios se hayan producido a instancias de un movimiento político o algún tipo de indicio que avale esas tesis que ha expuesto Ortuzar. Bueno, no vamos a insistir en lo que ya se ha dicho por parte de unos y otros, ¿no? Lo que sí consideramos es que se están observando actitudes incívicas, insolidarias, que no son aceptables y que son injustificables y que, por lo tanto, nadie debería justificar ni poner el foco en otro lugar. Somos una sociedad democrática y una sociedad democrática no puede aceptar que haya ciudadanos y ciudadanas que incumplen deliberadamente las normas establecidas y, en este caso, además, ponen en riesgo la salud pública. No se puede aceptar tampoco que haya comportamientos insolidarios y violentos que pongan en cuestión la seguridad de las personas y las normas básicas de convivencia. Estamos en un momento muy delicado en el que estamos pidiendo a la población que se sume a las medidas y restricciones que se han impuesto para hacer frente a esta situación sanitaria. Es un momento de responsabilidad, un momento en el que tanto instituciones como partidos políticos, como ayuntamientos, como familias, podemos hacer mucho para que todos los colectivos que se mueven a nuestro alrededor y todos los miembros de nuestras familias intenten cumplir las normas establecidas, porque, como dice la consejera, el cumplimiento de las normas que están en vigor es la mejor forma de hacer frente a esta situación. ¿Pero cree el Gobierno Vasco que la no condena por parte de algunos partidos incita a esos actos violentos? Yo, como portavoz, prefiero invitar a esas fuerzas políticas a que se sumen y soliciten, junto con las demás formaciones políticas e instituciones, el cumplimiento de las normas que están establecidas, porque son la mejor garantía para hacer frente a esta situación. Bueno, ikusten ari gara azken egun hauetan toki ezberdinetan eta era ezberdinetako jokabideak daudela, elkartasunaren aurkakoak, zibismoaren aurkakoak eta elkarbizitzaren aurkakoak eta gainera nahita egindakoak direla, ezta? Eta gainera horietako batzutan istiluetan bukatzen dute. Euskal gizartea gizarte demokratiko bada eta ezin du onartu bere baitan bizi diren zenbait herritarrek nahita eta deliberatuki apurtzea, gainditzea eta ez betetzea ezarrita dauzkagun arauak. Arau hoien helburua, kasu batzuetan, osasun publikoa zaintzea da, eta gure eta besteen osasuna babestea. Arau hoien zeregina edo funtzioa beste batzuetan herritarren segurtasuna eta elkarbizitza bermatzea da. Beraz, ezin dugu onartu modu nahita egiten den modu batean arau horiek ez betetzea eta hankaz gora jartzea. Eta uste dugu, argi izan da, arauak baditugula eta arauak betetzea dela biderik eraginkorrena bizi dugun egoera zail honi aurre egiteko, uste dugu danok asko egin dezakegula. Jakina, arauak beteta, baino baita ere, erakundeek, alderdi politikoek, familiek eta beste erateko elkarteek asko egin dezakegu lege hoiek eta arau hoiek bete arazi daitezen eta bete daitezen ba gure alde dagoena eginez eta aldarri hori eginez. Osongi, eskarrik asko.